Hola, hola caramelitos, bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje que según yo es perfecto para cualquier ocasión. Así que vamos a empezar por nuestros ojos. Yo ya tengo mis cejas y mi rostro hecho. Así que lo que voy a hacer es sellar como la base que tenía en los ojos. Yo siempre aplico base o corrector y lo estoy haciendo con estos polvos sueltos de la marca que es el Habibe. Voy a pasar a este tono que es un tono terracota o ladrillo y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil y lo que me sobre en la brocha lo voy a difuminar hacia la cuenca del ojo. Ya solo el ojo con esta sombra se ve súper bonita. Si ustedes quieren pueden dejarlo así. Yo voy a tomar este tono naranja y voy a difuminar un poquitico la parte de arriba de la cuenca para que se difumine mucho mejor con mi piel y se vea ese degradado súper bonito. Una vez difuminado voy a tomar esta sombra que es un tono como champaña y la voy a tomar con mis dedos y la voy a posicionar justo desde el lagrimal hacia casi la mitad de mi párpado. Esto lo hago con mis dedos porque me parece mucho más fácil y me gusta más cómo se ve. Ahora voy a pasar a hacer un delineado y estoy usando este tintero de la marca que es el Habibe también y me parece súper práctico para hacer el delineado. Si no eres experta pues puedes hacerlo con este porque tiene la puntita súper durita y es muy fácil de hacer. Es resistente al agua hasta decir no más, ni siquiera con desmaquillante sale completamente. Así que por eso también me gusta muchísimo porque sé que me va a durar todo el día. Tengan mucha paciencia para hacer este tipo de delineados. A veces no sale a la primera, pero ensayen y practiquen lo que más puedan para hasta que les salga bien. Voy a aplicar esta pestañina que es la Exactitud de Diamond Beauty, si no estoy mal. Y me encanta cómo me deja las pestañas porque las alarga y queda muy, muy bonita. Y ustedes pueden ver la diferencia. Voy a pasar a darle un pop de color a este maquillaje para que no sea como tan simple. Y lo que voy a hacer es delinear las pestañas inferiores con este lápiz azul de la marca que es el Habibe. Y este lápiz sí tengo que darle unas cuantas pasaditas para que transfiera bien el color, pero una vez como que se caliente en la piel, deja un tono súper bonito. También voy a estar aplicando esta pestañina azul en las pestañas inferiores, que esta también es de la marca que es el Habibe. Para terminar con nuestros ojos, lo que voy a hacer es tomar esta sombra champán y la voy a colocar en el lagrimal de mi ojo para dar luminosidad. Y voy a resaltar un poquito la sombra de arriba. Continuando con nuestro rostro, voy a iluminar con estas perlas de que es el Habibe, que me encantan como se ven. Son perlas Illuminati o unicornio, me encantan muchísimo para cualquier tipo de piel, ya sea muy oscura o muy clara. Ustedes deben de saber cómo manejarla para que se les vea bonito y no se vea como si tuvieran una línea blanca en la cara. Espero les haya gustado este look. Nos vemos en el próximo video y no se olviden de comentar en la partecita abajo si te gustó y no te olvides de suscribirte. Bye.